Buenas tardes, mis amores. Buenos días. No sé a qué horas van a ver este video, pero les quería decir, mis amores, que he tratado de querer hacer en vivo, mis amores. No me he olvidado de ustedes, pero ahorita la situación con YouTube está muy mal. Ha estado quitando en vivos y les ha estado dando como strikes. Y yo no quiero ahorita, mis amores. Quiero que pase esto de YouTube, no sé cuándo, pero estoy mal, estoy triste porque siempre estoy haciendo mis en vivos. No me quiero meter en problemas, simplemente voy a estar haciendo vlogs por el momento hasta que sepa qué está pasando. Ahorita les quería enseñar, mis amores, que miren, pues como estamos en la casa, no podemos salir, no podemos hacer muchas cosas. Me he puesto a... Les quería enseñar un poquito. Miren, ahorita estoy desmantelando los sofás, quitándole los cojines. Aquí les voy a dar una tallada. Ya saqué otros, ya les quité los estos. Se están lavando, mis amores. Voy a tallar este sofá. Está viejito, pero me encanta porque pues te puedes sentar a gusto en él. Por eso es que lo tapo, pero lo voy a sacudir. Voy a quitar las cortinas. Voy a despolvarlas. Voy a mover un poquito mi sala, mis amores. Voy a limpiar la TV, la entertainment. Voy a arreglar los juguetes de mi nieto ahí. Los voy a acomodar. Aquí ya quité otro sofá. Voy a limpiarlo. Las agarraderas aquí voy a limpiarlas. Siempre las limpio, pero pues ahorita voy a hacer... Aquí están las almohadas. Todo esto va a irse a lavar al rato. Al rato les voy a enseñar cómo quedaron los sofás. Simplemente que les estoy enseñando. Aquí voy a acomodar, voy a desinfectar los juguetes de mi hijo. Ahorita que no está, apenas mi nieto se lo llevaron. Lo llevamos hoy a la casa de sus papás y su mamá. Mis amores, pues es un tip que les estoy dando ahorita de qué hacer en sus casas. Como ahorita voy a sacudir todo y es muy importante desinfectar muchas cosas, las garraderas, las puertas, los sofás, todo lo que tenga tela, límpienlo, desinféctenlo. Compré esta brochita de aquí, esta, y pues voy a estarle tallando porque veo que todavía se le caen un poquito cosas, miren, si ven, como ya se está, y voy a tratar de limpiarlo lo más que se pueda para que ya no se tire. Tanto agarré esta brocha en el Dollar General. So voy a limpiarlo así para acabarle de tumbar más o menos como las basuritas que se están cayendo. El leather, como ya está viejito, miren, ve, voy a estar tumbándole y así cuando ya se limpie, cuando ya estén las estas cubritores, ya estén limpios, pues ya esté cepillado para que ya no esté tire y tire, miren. Como ven, está tirando mucho de esa leather, porque como ya está bien viejito mi sofá, pero me encanta, me gusta porque aquí me relajo un rato y aquí, miren, todo esto lo voy a tallar para que menos tire. Está tirando todavía, pero pues lo voy a tallar. Y pues como les digo, estoy haciendo limpieza estos días que no he estado. Ahorita se ve así mi sala porque pues la voy a recoger, la dejé así para que vean. Y pues al rato les voy a enseñar cómo la moví o cómo, o pueda que la deje así, pero cómo se quedaron limpios los sofás. Miren, aquí también tengo que limpiar. Aquí le voy a dar otra sacudida ya que pues no le he dado. Por lo mismo quería enseñarles, aquí tengo todo lo para limpiar. Voy a acomodar aquí. Desde anoche no limpié mi cocina para que miren cómo la voy a limpiar. Voy a enseñarles el antes y el después. Aquí están unas cosillas. Traje jabón porque necesito que lave la ropa. Estamos lavando ropa constantemente porque dicen que pues necesita uno que limpiar. Voy a lavar esas cortinas, desinfectarlas. Voy a limpiar los refrigeradores. Voy a lavar trastes. Miren, así dejé por nomás para que vean. Y ya cuando limpie, pues ya les voy a enseñar. Así está ahorita. No es algo perfecto, pero a mí no me gusta. Pero quería enseñarles el antes y el después. Subo otro video donde ya está recogido. Ahí donde están mis pajaritos voy a limpiar. Voy a limpiar mi mesa. Como les digo, este es el antes y al rato les enseño el después. Aquí voy a limpiar en esta esquinita que nomás estamos agarrando
de a poquitas cosas y ahí vamos acumulándolas. Como les digo, miren, aquí andan todos los desinfectantes, cada ratito ando echándole, pero ahorita voy a hacer una limpieza profunda otra vez, como la otra vez que no había limpiado, pero la otra vez tenía depresión, pero esta vez no, mis amores, esta vez nomás quería, dejé la casa así un poquito, aunque no me gusta, pero la dejé así para que vean cómo voy a limpiarla. Y también les voy a enseñar la lavadora, pero ese va a ser otro video donde les voy a enseñar el antes y el después cuando la desinfecte, porque también voy a tirar muchas cosas de allí. Aquí está mi tocador, miren, tengo que limpiarlo, pero solo quería decirles que pues lo dejé así para que vean. Voy a desinfectar los sofás. Muy importante desinfectarlos porque aquí es donde ponemos nuestros brazos, a veces la cabeza. Ahí como ven, estaba enseñándoles. Ahora nomás me voy a dedicar a la cocina y a la sala. Y ahorita pues aquí les estoy enseñando cómo desmantelé los sofás. Así y como les digo, voy a limpiar, voy a tal vez mover los sofás, no estoy segura todavía, pero si pasa eso, pues ya les voy a enseñar. Voy a limpiar aquí, como les dije, voy a limpiar mi cocina, la dejé así para que la miren. Hay trastes por donde quiera, no muchos, pero pues, pero así. Y ya les voy a enseñar cómo queda mi casa después. Estos son los productos que uso. Ahorita estoy tratando de agarrar todos estos productos. Ahorita este lo agarré, el Pure Clean. Agarré este, que es muy bueno, se lo recomiendo, mis amores. Agarré el Oxy. O sea que ahorita estoy agarrando productos gruesos para que desinfecten más. Como les digo, con este mapeo, este Swiffer es muy bueno. Tengo este, que es el que desinfecta toda la casa. Es para todo, para ventanas, para... deja que se enfoque. Surfey. Acá están los demás. Aquí tengo para desinfectar las manos. Aquí tengo el Pine-Sol. Este no es. Aquí tengo para limpiar la televisión, el mueble. Y aquí tengo el que le enseñé ahorita, pero en la botella grande para cuando se me acabe echarle, cual ya le tengo que echar. Estos son para los baños. Al rato también voy a hacer un vlog chiquito de cómo voy a limpiar el baño también. Pero sí, mis amores, ahorita nomás quiero hacerles un vlog de cómo está mi casa. Como les digo, ayer no la recogí ni hoy, pero por lo mismo, para que vean ustedes cómo está. Y pues ya cuando acabe aquí y vea cómo limpié, ponga otra vez para atrás los sofás, cómo quedaron. Ahorita, como les digo, se están lavando. Tengo que barrer, mapear, estoy sacudiendo, desinfectando los sofás. Voy a desinfectar las cortinas, voy a limpiar las ventanas, voy a limpiar mi televisión, la entertainment, mi desk, lo voy a desinfectar otra vez, aunque ya lo he hecho varias veces, pero quería desinfectarlo otra vez. Son mis amores, les pido mil disculpas, mil disculpas que no he hecho en vivos, no me he olvidado de ustedes, ya saben que a mí me encanta. Me encanta hacer mis lives y más para ayudarlos y para ayudarme, pero ahorita no sé qué está pasando. Está muy estricto YouTube y he sabido que a mucha gente les han cerrado sus en vivos más de 3 veces y pues les dan un strike. Y eso pues no quiero ahorita, mis amores. Espero me comprendan. Y es por mi protección y protección de ustedes, aunque nosotros no hablamos mal, pero una palabra para la plataforma es delicada, aunque sea chiquita. Y como ahorita están diciendo que no están abiertos, es un robot, pues es el que está marcando. Ok, mis amores, para todos los nuevos que van a ver este video, espero y se suscriban, le den like.
y los estamos viendo. Yo soy la familia Esquivel y de corto me dicen la tía. Ya he hecho, yo hago en vivos para los nuevos, pero ahorita no sé qué está pasando, so voy a tratar de mantener la calma y pues a organizar mi casa, nomás que como no tengo nada que hacer, yo diario, todos los días desinfecto y limpio. Hoy dejé la casa así para subir un video y decirles cómo la tengo ahorita, a cómo la voy a subir después que la limpie. Y pues miren, el tío me agarró estos cuadritos en el Dollar General cuando fuimos a llevar a mi nieto y se les pone unas fotos. Miren, dice Best Mom Ever. Home is where your mom is. Voy a poner unas fotos ahorita que tengo allí, a ver cómo se miran. Pero sí, mis amores, ya les enseñé un poco de cómo está mi casa ahorita. Voy a limpiarla. Y pues los estamos viendo en el próximo video donde ya organicé. Ay, ay, ay. No me gusta. Desde ayer la quería rápido limpiar, pero pues dije, no, voy a tener que enseñarles a mis amores y darles un poquito de tip de que aprovechar que cuando no están. Disculpen, mi cacatúa está cantando, platicando, me oye platicar y pues sí. Y desinfectar sus juguetes de mi nieto que hoy se fue. Es muy importante que desinfecten todos los juguetes, cosas así. Miren, ahí arriba todavía me queda todo esto, tengo que limpiar aquí. Ya van a ver nomás lo que es los cuadros, ¿ok, mis amores? Y pues las almohadas y esta cobija siguen. Ahorita se están lavando las fundas de los sofás. Ahorita voy a desinfectar. Con esto desinfecto los sofás. Miren, con esta, aquí tengo mis guantes. Miren, tengo mis guantes que uso. Con esto limpio los sofás, las agarraderas, allí donde pone uno las manos. Y pues aquí están mis guantes que uso para desinfectar. Voy a desinfectar aquí, aquí, allá, toda la estufa. Pero quería enseñarles un poquito de cómo estaba. Y pues ya les enseño lo después. Ahorita les estoy enseñando el antes y pues ya les voy a enseñar el después. Y como les digo, les quise dejar así para que vean. Ya prendí mis velas para que empiece a oler bonito mi casa y hasta la otra. Le traje a mi hija este para el cuerpo de coco. Miren, es Restoring Buttery Nursery Body Wash. So, a ver cómo les gusta, mis amores. So, mil, mil disculpas. Mil, mil disculpas que no pueda esté haciendo en vivos. Qué bueno, gracias a Dios que el otro día me dejó hacer un en vivo. Me dejó hacer un en vivo. Y pues no me lo cortó, gracias a Dios, pero no quiero arriesgarme mucho. Hago el antes y el después de mi casa y ya pueda que haga otro en vivo, pero espero y no pase nada, ¿ok, mis amores? No quiero hacer largo el video para que lo miren y pues les aconsejo y les doy tips de que desinfecten su casa mientras están ahí en casa, que no pueden salir de la cuarentena de eso. Limpien, desinfecten, aprovechen y pues bendiciones a cada uno de ustedes. Y los tips de la tía es que ahorita que estemos en casa, como les digo, les vuelvo a repetir, desinfectar y limpiar. Como ayer todos estos días estuvo aquí mi nieto, pues ya ahorita que no está jugando con ellos, los voy a desinfectar también, sus juguetes y pues voy a desinfectar más que nada mi sala y mi cocina. Y ya les enseño cómo está el donde lavo y ya les voy a enseñar el después cómo lo dejo y así me voy limpiando el baño y ya les enseño el después también. Los baños no están tan grandes, pero tengo dos. Ah, y también les quiero enseñar que ya también cómo voy. ¿Se acuerda cómo estaba el baño de mi cuarto que le quebré el vidrio? Que no lo había usado, también ya lo limpié, también se los voy a enseñar cómo quedó.
So, sí, mis amores, entonces los dejo con este video pequeño para los nuevos. Espero les haya gustado. Esta es la familia Esquivel. Suscríbanse y denle like y los vemos al próximo video. Los quiero mucho, mis amores. Recuerden desinfectar su casa hoy, mañana y siempre para que estemos más con buenas vibras y menos infecciones. Ok, mis amores, miren, como ven, la televisión también está manchada allí, por allí. So, tengo que desinfectarla. Esto es lo que uso para mi televisión, nomás que ya se me había acabado, miren. Este spray y la toallita, porque como es vidrio, no puedo maltratarla. So, este también es el que uso, se lo recomiendo. Screen Cleaning Kit. Es supuestamente para celulares, pero pues yo lo he usado en mi televisión y no he tenido problemas. Incluso hasta estos vidrios ahí. Este es de vidrio. So, como les digo, miren acá, este es de vidrio, esos cuadros. So, ahí también tengo que limpiarlos. So, ahí van a ver la diferencia, mis amores. So, entonces los dejo con esto, mis amores. Los quiero mucho. Cuídense. Que Dios me los bendiga. Hasta el rato y hasta el próximo video donde ya recogí y desinfecté mi casa, ¿ok? Los quiero mucho. Bendiciones, besos. Y no menciono nombres, pero ya saben todos, mis guerreras, mis guerreros. Mi alacrana, la quiero mucho, la extraño, extraño a todos, de verdad los extraño, no saben cuánto los extraño. Se me hace un nudo en mi garganta porque me da coraje de no poder hacer un en vivo porque me da miedo que me vayan a quitar mi canal, pero yo los quiero mucho y espero que cambien las cosas y podamos seguir haciendo en vivos. Ok, mis amores, los quiero mucho, cuídense.